creieu que en tot l'aprenentatge que tenim, que és com massiu ara mateix per a la connexió en xarxes i demés, és més fàcil tindre relacions més sanes? Jo, per exemple, ara, de tot el tema de l'afectivitat i demés, tinc tanta informació que m'ha ajudat tant que se me fa molt més senzill tindre una relació de parella on jo la vull tindre. Totes aquestes eines, herramientas, no les tenia fa uns anys. No, claro, a ver, también tienes más años que antes. Entonces, ya, quiero decirte experiencia en el que, como ya el catálogo va pasando, quiero decirte, pues te vas dando cuenta en plan de, jo, pues esto ya lo he vivido. O sea, ya empiezan a pasar esas cosas en plan, oye, pues ya he estado con un perfil de este estilo, o sea, ya he estado, pues eso, con el rockerillo, ya he estado con el grafitero, ya he estado con no sé quién. O sea, tengo la desgracia de ser heterosexual, entonces solamente son pavos. Y entonces cuando llega un momento en el que de pronto se empiezan a repetir ciertos patrones de conducta, dices, sí, esto ya lo he vivido, wait, un segundo. Entonces, como Requiem por un sueño, empiezas como a fibrilar y a decir, no, borra. Entonces, creo que sencillamente, aparte de que ahora mismo tenemos una conversación en el debate público en general, en espacios como este, en el que estamos charlando abiertamente de nuestros feelings respecto de las emociones, y en su mayoría hay muchos que pueden ser más de palabrerío, pero en la mayoría se practican, o sea, en plan de, luego tú llegas a tu casa y dices, oye, pues mira, esta persona me ha levantado una reflexión y quiero això, practicarla. Heu feu tots, això? Vull dir, escolteu algun programa o algun podcast i tal, i arribeu a casa i traus ixe de conversa? Sí. Super sa, això, no? Super sa. A mi sembla super positiu. Super. Aplicar a la teva vida. Clar, és que jo també pense, per exemple, posa el meu cas, no? Des que em vaig declarar feminista, que vaig entendre, vale, soc feminista, no estic consumint teoria feminista per traure una carrera, estic perquè vull aplicar-ho a la meva vida, perquè vull millorar la meva vida. Aleshores, clar, sempre que veig una persona, jo seguisc a moltes persones activistes a xarxes i aprenc moltíssimes coses i després intento aplicar-les a la meva vida i moltes vegades ho faig sense voler. Puc fer un apunt? Els homes també poden fer això, ¿vale? Clar. Però els homes podeu i deuríeu seguir. Era un consell que llançava a l'aire, per si alguna vegada algú ens escolta. Gràcies a això, els homes podem aprendre moltíssim, ja que si hi ha carències comunicatives, afectives i demés, les ties en teniu, però els tios... La masculinitat tòxica... Lo de les carències de no vull ficar-li etiquetes de masculinitats fràgils o masculinitat tòxica i tal, però, o sigui, ho tenim en el nostre dia a dia d'una manera molt, molt, molt forta. De la droga se sale. I de ser un unga-unga també seguix. És fàcil eixir, si te ho proposes. I per a mi, crec que hay que trabajar también desde la construcción, o sea, hay que construir desde luego, desde lo comunitario, y es desde darse la mano, o sea, en plan de, oye, nadie te está sacando del tema, ni de la conversación, o sea, al contrario. Para construir un espacio común, cómodo para todos, tenemos que colaborar, y esto no puede ser otra vez convertirlo en la guerra de chicos contra chicas porque la gente se sienta cuestionada o invalidada, sino en plan de, oye, tío, sencillamente te estoy diciendo que reflexiones esto igual que tú a mí me estás diciendo que reflexione otras cosas.